amigos, bienvenidos a Vista Previa. Está con ustedes Néstor Salas Cáceres para entregarles la información más importante del acontecer local, regional, nacional e internacional. Y este programa llega gracias al auspicio de Proteus, una empresa que está llena a darle la seguridad a su familia. Proteus, cuida lo más preciado de ti, tu seguridad. Bien, sin más ni más, nosotros vamos a empezar con un informe específicamente de una denuncia que formula el psicólogo Manolo Guillén Ticona. Él ha elaborado un informe del Departamento de Psicología en la que da baja probabilidad para que el reo Alín Jaime Campos Rojas pueda salir de este beneficio penitenciario. Él no reúne las condiciones, ya que en dos oportunidades ha presentado decididamente este beneficio penitenciario. En una primera instancia ha sido el 15 de marzo de este año y en segunda instancia el 19 de mayo. En las dos oportunidades se ha visto que hay baja probabilidad de reinserción social, pero con sorpresa hemos visto de que una comisión técnica que se llama Consejo Técnico ha emitido un acta el 2 de julio del 2016. Allí le habrían dado el pase verde de lo que significa su posible salida. Veamos el informe que les hemos presentado para el día de hoy. Dialogamos con la licenciada Eufemia Rodríguez Loaiza, directora general de la Oficina Regional Sur del INPE en Arequipa. ¿Cómo se está trabajando el tema del beneficio penitenciario? Bueno, el tema del beneficio penitenciario en esta región Arequipa, para esto, como previamente nuestro abogado les explicó, ¿no?, referente a los beneficios penitenciarios, tenemos tres tipos de beneficios penitenciarios: la semilibertad, liberación condicional y uno que es la pena cumplida. En este caso se está tratando una denuncia con respecto a que se habría tenido falsedad ideológica de un informe que ha presentado precisamente el psicólogo Manolo Rodolfo Guillén Ticona. ¿Qué nos puede decir al respecto? Este hecho ya está siendo investigado en lo que es mi institución a través de asuntos internos que lo maneja la sede central, ¿no? Y también a través de la fiscalía, ¿no?, esta investigación. Básicamente, ustedes como dirección regional, ¿están haciendo algunas medidas preventivas al respecto? Claro que sí. Inmediatamente que nosotros nos hemos enterado de este hecho, estamos conformando una comisión de revisión de los demás beneficios, ¿no?, y una posterior auditoría si es que se encontrara irregularidades. ¿Actualmente se ha cambiado al presidente de ese consejo técnico? Bueno, ahorita el jefe de órgano técnico de tratamiento es otro, ¿no? Y igualmente también hay algunos otros cambios que paulatinamente se van a venir dando. ¿A qué obedecen estos cambios? Bueno, como siempre en una institución hay que renovar, ¿no?, los cuadros para de repente un trabajo más transparente, más eficiente en esa medida. Bueno, yendo específicamente al caso, se ha cambiado un informe de un psicólogo que estaba a cargo precisamente del interno Rojas Alín Jaime, que ha pedido en dos oportunidades este beneficio. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, como le repito, este tema y esta investigación no es mi campo, la investigación o adelantar, ¿no?, juicios. Igualmente en la fiscalía hay plazos establecidos en cada entidad, tanto la fiscalía, Ministerio Público y también mi institución, hay plazos en los que ya finalmente darán un resultado referente a esto. Si no se conocía de alguna manera esta denuncia verbal que ha hecho este psicólogo, ¿hubiera sido posible de que se siga actuando de esa manera? No, de todas maneras, como institución, nosotros estamos expuestos a una acción de control posterior, ¿no? Es más, nosotros estamos alimentando de todo nuestro trabajo que realizamos, los flujogramas, las funciones que se realiza, para que ya en estos momentos hay una auditoría, ¿no?, en el que también va a intervenir en tratamiento. Generalmente antes las auditorías intervenían en lo que es los recursos
económicos, ¿no? Contabilidad, financiera, logística. Entonces, eso sí se venía dando por la Contraloría General de la República. Pero ahora hay otro tipo de auditorías en los que se están implementando para estos temas de tratamiento. Decididamente ha tenido que haber esta denuncia para que se establezcan estos tratamientos, sobre todo del proceso que se sigue a nivel de estos casos de semilibertad, beneficios penitenciarios. Le repito, nosotros como institución también estamos organizados para que en un primer semestre, segundo semestre se realicen las revisiones, ¿no? Pero esto ya definitivamente saltó a través del mismo psicólogo que trabajaba en el CREO. Entonces, él como servidor público también tiene todo el derecho de comunicarse con la línea anticorrupción y así es que sucedió. Pero usted, de alguna manera, ¿usted puede garantizar de que no han habido casos similares anteriormente? Porque, ¿qué mecanismo de control ustedes han tenido antes de esta denuncia? Le repito, nuestra institución está entrando en ese tema de las auditorías en tratamiento. Sí. No sé si me dejo entender. En este periodo de este año ya los auditores que van a auditar el tema de tratamiento, lo que son beneficios penitenciarios, evaluaciones y seguimientos, ellos están recogiendo datos para justamente procesar y empezar a hacer auditorías. Esto es nuevo en esta institución. Generalmente las auditorías eran en los recursos económicos. Bueno, de alguna manera se está teniendo un cambio al respecto, pero decididamente, ¿cómo se va a desarrollar esta investigación? ¿Se habla específicamente de que habría un tribunal de Lima? Ya, le repito, nuestra institución, un servidor penitenciario está sujeto a tres responsabilidades, civil, penal y administrativo. Independientemente, en cada ente se tiene que realizar con su fuero, ¿no es cierto? Ministerio Público, en lo que es nuestra institución administrativamente, y como le digo, también el INPE ya migró a una nueva ley que es el 2979, en los que los servidores penitenciarios ya son juzgados y procesados por el Tribunal Civil, en caso de la 276 por el secretario de técnico. Bueno, definitivamente esto va a estar inmerso dentro del órgano competente. ¿Ustedes también estarán formando una comisión al respecto que tendría que apoyar a este tribunal? Claro, nosotros al enterarnos de este tema ya hemos conformado una comisión, ¿no?, de abogados para que inicie una revisión de este año. Porque yo estoy asumiendo desde el 16 de febrero del 2016 a la fecha. Yo voy a pedir la revisión de toda mi gestión. Bueno, también es importante conocer lo anterior porque ha podido presentarse estos casos y de alguna manera bajo su dirección se está innovando esta auditoría que debe existir, sobre todo en el tratamiento al respecto. Sí, bueno, el problema es los recursos humanos, pero lo primero yo tengo que preocuparme de esta gestión. Bueno, en el acta que se ha presentado decididamente por parte de esta comisión técnica, ¿quiénes han intervenido? En el acta, bueno, un beneficio penitenciario lo suscribe el Consejo en Pleno, y el Consejo en Pleno está dirigido por el director del penal, ¿no? Uh-huh. Como presidente del Consejo Penitenciario, ¿sí? Consejo Técnico Penitenciario. También lo integra el administrador del penal, el jefe del órgano técnico de tratamiento, el jefe de división de seguridad. También ellos piden informe a varias dependencias, podríamos decir, o oficinas, asesoramiento legal, como psicología. ¿Cuáles son esas oficinas? Claro, son, como explicaba el abogado, ¿no?, el abogado Víctor Lazo, son 10 los que participan, ¿no?, iniciando con el interno, quien es el interesado, el usuario, el que quiere su libertad. Entonces, el interesado, el interno, tiene que presentar una solicitud al director del penal, que es el presidente del Consejo Técnico. El presidente del Consejo Técnico, a su vez, lo deriva a la Secretaría del Consejo Técnico, quien a su vez es la encargada y tiene las funciones de recopilar todos estos actuados que son requisitos para organizar el cuadernillo de beneficio. Entonces, se vale del área psicológica, del área social, del área legal, cómputo laboral,
cuánto tiempo ha trabajado este interno, si está en el plazo establecido de los días que ha trabajado, porque se saca un cómputo, ¿no es cierto?, que permita al interno cumplir los requisitos de plazo y tiempo, a cómputo educativo, si es que él ha estudiado, ¿verdad?, y el tema de salud también que se interviene, ¿no es cierto? Entonces, su certificado domiciliario, que tiene que ver la asistenta social, su entorno familiar y la psicóloga, el tema emocional, el abogado directamente, el tema de su delito. Bueno, definitivamente hay varios informes que se presentan. ¿Cuál es el peso que se da a cada uno de ellos? Bueno, eso lo evalúa el Poder Judicial. El Poder Judicial lo va a evaluar. Bueno, de alguna manera se está trabajando bastante en esa reinserción social a nivel del INPE. En esta dirección regional de Arequipa le diría que sí. Tenemos profesionales, ¿no? Para los 1985 internos en el penal de Socabaya tenemos 12 a 16 profesionales, incluyendo el órgano técnico de clasificación. Entonces diríamos que sí, Arequipa se está esforzando para cumplir con el objetivo de la resocialización, con los dos pilares fundamentales que tenemos, trabajo y educación. ¿Es este informe de un interno que de alguna manera ha seguido todo este procedimiento para lograr su reinserción social, de qué manera el Poder Judicial contribuye a ello? Es un órgano muy independiente, ¿no? Yo respeto la decisión del Poder Judicial, pero bueno, hay muy poca estadística de los beneficios penitenciarios admitidos. ¿Cuánto estamos hablando? ¿De qué porcentajes? Es mínimo diría el 2-3%, porque, bueno, ellos no tienen su discrecionalidad. ¿Y a qué se debería esto? ¿Se manifiesta de que de alguna manera no se está dando este beneficio pese a los informes del INPE o de cada interno, porque se estaría auditando, pasarían a la OSMA todos los informes de los jueces cuando se trata de dar la libertad a un interno? Repito, soy respetuosa del órgano del Poder Judicial. No. Ellos que lo respondan. Sí. Así es. Bueno, de alguna manera se está trabajando ya a nivel del INPE y si ya se va a investigar este hecho, ¿verdad? Claro, nosotros siempre somos severos en estos temas, ¿no? En estos temas, si se dio por esta línea de anticorrupción, y así como también nosotros tenemos otros casos, ¿no? En el tema de seguridad, más que todo, con el personal, nosotros somos severos. El órgano competente, asuntos internos, ellos resuelven muchas veces con sanciones fuertes y drásticas, ¿no? Desde destitución hasta meses de inactividad. Bueno, ¿para cuándo se espera el resultado de esta investigación a nivel de la dirección regional que usted la preside? Bueno, nosotros esperaríamos lo más pronto, ¿no?, para poder ya conocer un resultado. Ellos tienen un plazo de un año. Un año, pero usted como comisión, usted es responsable de una investigación que se ha realizado. No, no soy la responsable, es asuntos internos y el Tribunal Civil, o en este caso la Secretaría Técnica de la 276. ¿Qué le diría usted de alguna manera a la población? Acá en el INPEN, de alguna manera, no se da este caso de dar facilidades o se cambian informes. No, yo lo que diría a la población y que sean muy sensibles y que trabajemos el tema de prevención, que las familias, que son el primer frente, que inculquen valores a sus hijos, a su familia, y el segundo frente es la educación, en el que nosotros debemos esforzarnos que los jóvenes estudien y sean algo, y el tercer frente es la sociedad, que debe dar oportunidades a estas personas. Nosotros recibimos ya personas que hayan fallado en el primer frente, que es la familia, el segundo frente, que es la educación, y el tercer frente, que la sociedad no les da la oportunidad, y a ellos recibimos, y es una gran responsabilidad de poderlos resocializar a ellos. Gracias. Como hoy podíamos nosotros apreciar, decididamente hay un hacinamiento notable de lo que significa la población penal en Arequipa. Hasta el momento hay más de 3.597 reos y la capacidad de todos los establecimientos penitenciarios, de varones, de mujeres, tanto en Camaná, Moquegua, en Tacna, de varones y mujeres, es de 1.510. Es decir, amigos, hay más del 50%, pero esto no
decididamente influiría a transgredir las normas legales y los procedimientos respectivos para que una comisión técnica pueda darle la viabilidad de que pueda salir un reo de un establecimiento penitenciario como es en el de Tacna. Hemos podido apreciar las declaraciones que ha dado la autoridad correspondiente y se va a investigar este hecho y nosotros seguiremos viendo muy de cerca cuál va a ser la sanción correspondiente a quienes han hecho los informes sin dar a conocer el proceso y sobre todo ver cuáles han sido las razones por las cuales se ha cambiado y se ha tomado la determinación en contra de la denuncia del psicólogo Manolo Guillén Ticona. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Pachamanca de Don Beto no solo es un restaurante donde se deleitan los paladares más exigentes en sus diversas combinaciones de carnes, y como no solo de Pachamanca vive el hombre, tenemos una variedad de potajes a su disposición. Pachamanca de Don Beto, Urbanización Villa Manuelito de 1, Vía Principal a Cerro Juli, teléfono 42-67-67. Óptica Santa Elena. Ojos bellos, visión perfecta.